Bueno, Lorena, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Maxi, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo andas? Buen día, ¿todo bien, por favor? Bueno, acá estamos en la oficina de empleo de San Antonio Areco. Una capacitación para emprendedores, ¿eh? pequeños, chicos, grandes, medianos, algo que Areco eh, se está ocupando mucho desde hace mucho tiempo. Bueno, esta capacitación está destinada a ellos mismos para que nos cuenten un poco de esto, en principio de esto. Sí, es una capacitación que está dirigida a emprendedores y a las empresas. Nosotros siempre decimos que acompañamos desde el pequeño emprendedor que está empezando con su emprendimiento hasta el que ya se ubica en el parque industrial. Y esta capacitación tiene que ver con eso, ¿no? con darle herramientas al que ya tiene su emprendimiento y quiere dar un salto de calidad o crecer en su emprendimiento o al que quiere empezar que por ahí no tiene idea cómo arrancar. Es muy importante esto, Maxi, porque yo, por ahí alguien tiene una habilidad, está produciendo algo, una artesanía, algún producto. Pero realmente armar un plan de negocios no es algo sencillo, necesitas a alguien que te, que, te, que te cuente cómo, ¿no? Sí, nosotros venimos trabajando fuertemente con los emprendedores de plena pandemia. Hemos hecho capacitaciones eh, vía online. Hoy en día, por suerte, vamos a poder hacer una capacitación presencial eh, con, un, con una persona, un profesional de, de campana, eh, que trabajamos en conjunto con él. Le va a brindar herramientas, que son herramientas nuevas, novedosas, a emprendedores que estén eh, ya funcionando, a emprendedores que estén, que estén por arrancar. Eh, y la idea es combinar, como bien decía Lorena, trabajamos de emprendedores chicos hasta empresas. Entonces vamos a hacer de 3 a 5. Eh, destinada a emprendedores y de 6 a 8 a empresas eh, la de emprendedores ya la lo dijo Lorena va a ser destinada a brindar herramientas que estén en, en crecimiento y la, la empresa va a ser destinada más que todo a recursos humanos. Nosotros tenemos eh, muchas empresas que están bien en recursos humanos y muchas empresas que están en crecimiento. Eh, la capacitación va a brindar herramientas a las empresas que estén en crecimiento justamente eh, para eh, que no haya gran rotación en empresas. Eh, por eso se va a hacer foco en recursos humanos. ¿Esto, eh, ¿A qué se refiere con recursos humanos? ¿A poder conseguir el personal que vos necesitás? ¿Encontrar la gente realmente que vos necesitás? Nosotros desde la Oficina de Empleo hacemos un trabajo muy importante con las industrias... <coughs> Perdón nos piden personal nosotros lo que hacemos es filtrar nuestra base de datos ver qué perfiles se adecúan mejor con la búsqueda que ellos tienen y llamamos nosotros a la gente contamos de qué trata la, la propuesta y si la persona está interesada los vinculamos lo que a veces sucede es que las empresas tienen mucha rotación de recursos humanos entonces lo que estamos tratando de ver es ¿Qué es la rotación gente que trabaja un tiempo y se va exacto ya sea porque la persona renuncia o porque no se siente cómodo lo que fuese entonces lo que sentimos no como que había un vacío y teníamos que darle herramientas a las empresas para que pudieran Digamos, cuidar ese recurso humano que es en lo que uno puede generar una ventaja competitiva. En lo que es maquinarias si y tecnología, todos podemos acceder. Pero el recurso humano es en el que uno puede marcar esa diferencia. Entonces, queríamos darle esa herramienta a las empresas para que tuvieran, digamos, más eh, capacitación para poder cuidar ese recurso humano. ¿Vos pensás que eso puede pasar porque el, el, la gente que va a trabajar no se fideliza con la empresa? o la empresa no la fideliza, entonces por ahí busca otra cosa y se va. Y muchas veces suceden muchas cosas, o sea, por ahí tiene que ver con no me siento cómodo en el lugar, por ahí ah. es una cuestión de compañeros. Nosotros creemos que todo es conversable, uh -huh. en la medida que uno tenga las herramientas necesarias para poder cuidar ese personal, ese recurso humano, capacitarlo si es necesario, acompañarlo, y la idea es que ese trabajador esté cómodo y que le sea funcional a la industria. Ya lo creo, el pequeño emprendedor tiene otras necesidades, ¿no? Quizá más chiquitas. ¿Cómo abrir una cuenta corriente? ¿Cómo abrir una caja de ahorro? ¿Cómo conseguir un crédito? ¿Dónde están los créditos? ¿Quiénes son los que están los créditos de emprendedores? ¿Ustedes le dan toda esa información? Sí, totalmente. Nosotros tenemos registro de emprendedores, eh, artesanos, barra emprendedores y registro de pupas, que son gente que haga, elabore alimentos. Eh, bueno, venimos muy fuerte creciendo. Tenemos más de 80 personas entre los dos registros, donde se le brindan herramientas, donde... Eh, dentro de las herramientas y los requisitos se hace monotributo, que puede ser social, monotributo categoría baja, que eso lo involucra estar en el mercado, estar habilitado en PUPA te permite vender en comercio habilitado y bueno, es una manera de acompañarlo en crecimiento. Hoy por suerte eh, tengo una demanda muy grande y se trabaja diariamente y con muy buena relación con los emprendedores, como las empresas. Con relación a las empresas, lo que decía Lorena es así: la rotación. Hoy lo que se busca con la capacitación es un sentido de pertenencia. Claro. Lo que se busca con la capacitación es tener eh, qué herramientas puede brindarle las empresas al su personal que busquen un sentido de pertenencia para que no generen gran rotación. Al tener relación con las empresas diaria, sabemos cuáles son las empresas que lo necesitan. Entonces la capacitación brindarle un plus a esa empresa y lograr eh, no que haya tanta rotación como hay en ciertos rubros o empresas que estén más flojas en recursos humanos. Me quedé con lo del pupa que me contaba él. Eh... A ver, eh, una persona que fabrica que produce dulces, sí. estando en el pupa, los, digo dulce porque sé que hay una señora que hace eso, sí. lo dije justamente en un video sí. hace poquito. ¿La puede vender en cualquier negocio de San Antonio Areco? Sí, la ordenanza de pupas tiene algunos alimentos que se pueden y otros que no tiene que ver con la peligrosidad del alimento. Sí. Lo que nosotros nosotros no, lo que considera la ordenanza de baja peligrosidad es lo que se puede llevar adelante a través del registro de pupas. Lo interesante de esto es que nosotros aseguramos porque nosotros en realidad lo que hacemos es habilitar el espacio de producción. Uh -huh. O sea, esto no significa que la persona en su casa abra la ventana y venda a la calle porque no es un comercio. Nosotros lo que garantizamos con el registro de pupas es que la persona tiene conocimiento de bromatología, que tiene su curso de manipulación, su libreta sanitaria, que el espacio es acorde y con su número de, 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 de pupa perdón, en la etiqueta lo que puede hacer es ingresar en el comercio a través de eh, los distintos comercios, ya sea negocios, eh, supermercados, almacenes o lo que fuese. Viste que vos compras un producto y automáticamente o no, pero bueno, podés mirar la información nutricional sí. en la etiqueta, podés saber cuál es el, el establecimiento elaborador y cuando uno compra por ahí por redes sociales, no sabe, si bien conoce quién lo hace, no sabe bajo qué condiciones se elabora. Sí. Entonces el registro PUPA tiene que ver con eso, con asegurar la garantía y la calidad del alimento. Maxi, ¿cómo hace la gente para anotarse en esta capacitación? Contame. Eh, para anotarse en la capacitación, eh, nosotros lo difundimos de la municipalidad, obviamente que está abierto a, a la zona, como a Giles, Sarmiento, Varadero. Eh, se anota inscribiendo un mail en el flyer que está, es a comercioindustria.com.ar, eh, nos, nos mandan un mail solicitando la inscripción y nosotros lo agregamos. Hoy la inscripción tiene un cupo limitado, más o menos de 30 personas, estamos por llegar al cupo eh, y la idea bueno, es que la aprovechen porque... Porque va a ser eh, beneficiosa para los emprendedores como para las empresas. Ya lo creo, chicos. Gracias por la nota. Cada vez que venimos acá nos vamos contentos, ¿eh? porque tienen buenas noticias siempre. ¿eh? Bueno, mejor así. Muchísimas gracias por venir. Bueno, muchas gracias.